Nos ha amanecido un día sagrado, venid naciones a adorar al Señor, porque una gran luz ha bajado a la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tu pueblo perseverancia y firmeza en la fe, y a cuantos confiesan que tu unigénito eterno contigo en tu gloria nació de María Virgen en la realidad de nuestro cuerpo, líbralos de los males de esta vida y hazles alcanzar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Las lecturas hoy hacen una cosa un poco rara y lo hacen en esta última etapa de lo que es el tiempo de Navidad, que acabará este domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Y mientras la primera lectura sí que sigue lo que es propio, o sea, la consecuencia de la salvación, de la redención por Jesucristo, y de cara a la vida práctica de cada día, o sea, lo que es la relación de cada uno con el pecado, lo que es vivir en gracia. Por eso nos lo dice muy bien, que nadie os engañe, quien obra la justicia, o sea, la santidad, el bien, es justo, como Él es justo, como Dios es justo. Y quien comete el pecado es del diablo. Aquí nos está hablando, se está hablando de todo pecado, pero de una forma especial del pecado grave. No tanto el pecado venial, sino el pecado grave o mortal, como se le dice. Quien vive la gracia tiene gracia suficiente para no pecar gravemente. Cuando la gente tiene esta mentalidad, bueno, del pecado grave no importa, ya me confesaré, pues está fuera de la ley del Evangelio. El Evangelio no va por ahí, Jesús no va por ahí. San Juan nos lo dice de forma clara. Todo cristiano tiene gracia suficiente para no pecar gravemente. Otra cosa es el pecado venial, que se necesita muchas veces una gracia especial para no caer en él. Y ahí es donde está la lucha del cristiano, la lucha contra el pecado. De hecho, sabéis que toda la teología sobre las indulgencias, que, bueno, con este Papa han vuelto, aunque con todos, pero con este han vuelto de moda porque ha dado muchísimas indulgencias a muchas cosas. Pero la indulgencia exige, para que sea efectiva, algo que la mayoría olvida. No es un acto mágico. Ah, pues mira, yo cumplo tal cosa, entonces me confieso y comulgo y se me perdonan todos los pecados a mí, o hacerlo para las almas del purgatorio. Ya está, arreglado. Acto mágico, al estilo de lo que decían algunos solo, vendedores de indulgencias medievales, donde cuando oigas el clink de la moneda que das, pues se salva un alma del purgatorio. No funciona así, ni muchísimo menos. La doctrina de la Iglesia nos lo dice de forma clarísima. Se necesita, para que las indulgencias sean efectivas, el aborrecimiento de todo pecado, incluso venial. Si no, de nada o poco sirven las indulgencias. Y está en plena consonancia con el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aborrezcamos el pecado. Ya no solo el pecado grave, sino cualquier pecado del cual seamos conscientes. Por eso hay que afinar muchas veces la propia conciencia, hay que formarla y afinarla para buscar la voluntad de Dios y no dejarse llevar por tantas cosas. Y en nuestro mundo cuesta el afinar bien la conciencia porque hay demasiadas voces que nos alejan de la voluntad de Dios. Mientras que el Evangelio en estos días, a partir de hoy, con la excepción de las fiestas propias, de la Epifanía y del bautismo del Señor, nos irán ya introduciendo en lo que será después el tiempo ordinario. Pero si normalmente lo haremos con los sinópticos, hoy se hace con el Evangelio de Juan. Y aquí vemos el primer contacto de los apóstoles con Jesús. Son dos apóstoles, Juan y Andrés, que todavía no son apóstoles, serán apóstoles, pero que son gente normal, gente judía, creyente, que ha ido a ver a Juan Bautista, que está esperando el Mesías, ¿quién será? Y van a hablar con Juan. Juan acaba de bautizar a Jesús y entonces se lo preguntan a Juan. Juan con dos discípulos y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Juan que presenta a distancia a Jesús, a los apóstoles. Ese es.
Y estos dos dejan a Juan, se van a Jesús. Y es curiosa toda la escena. ¿Qué buscáis?, dice Jesús. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Y dice que lo dejan, se van con Jesús. Fueron donde vivía, se quedan con él aquel día. Bueno, aquel día, lo poco que quedaba del día. Porque siendo un momento especialísimo el conocer a Jesús, dice, nos pone hasta la hora en la que lo encuentran. La hora décima. Hemos de entrar en la mentalidad de la época. El día tenía 12 horas, la noche tenía 12 horas. No habían relojes. Quiere decir que cuando sale el sol es la primera hora, cuando se pone el sol es la hora 12. Cuando ya no hay sol es la hora primera de la noche, cuando sale el sol es la última hora, las 12 de la noche. Mentalidad muy diferente a la nuestra. Y eso quiere decir que faltaban 2 horas para que el sol se pusiera. Ya era después de media tarde. Era ya cuando la luz empezaba a irse allí, pero todavía no, le faltan 2 horas para que se vaya del todo. Ese es el momento en que encuentran a Jesús. Se acuerdan del momento, de la hora, de dónde vive, de lo que hace. ¿Y qué es la primera reacción? No sabemos lo que Jesús les dijo, sabemos que estuvieron hasta la noche con él. ¿Qué pasó? Solo que lo reconocen como el Mesías, el que tenía que ser. ¿Y qué es lo que hacen lo primero? Pues el apostolado. No son apóstoles, pero ya hacen apostolado. Y nos pone aquí el primero de los que presentarán a Jesús. Y ese es Pedro, el hermano de Andrés. Andrés y Juan conocen primero a Jesús. Estos presentarán a sus hermanos, a Santiago y Pedro. Y solo conocer a Pedro, Jesús ya se lo dirá. Tú te llamarás Kefas o Cefas. Aquí dice que se traduce Pedro. Bueno, es Petrus, que sería Pedro, pero que en realidad traducido sería roca. Es el significado, no piedra como algunos piensan, sino que es roca. Porque Pedro será la roca que en Cristo se cimentará para el bien de toda la Iglesia. Oremos al Señor por la Iglesia, para que como Juan sepa indicar a Cristo a los hombres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Por la justicia, la paz y la prosperidad de todo el mundo, para que el don que recibimos en el tiempo se convierta en premio de eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que encuentren consuelo en el misterio del nacimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Por las familias de nuestra comunidad, que aprendan a recibir a Cristo acogiéndolo en los pobres, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Velázquez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que sea
anda ya es camino, es la palabra y no habla, aún no anda ya es camino, hay celestial desatino. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con vos. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.